Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Jiménez. Estamos aquí en la UNAM y queremos presentarles hoy una clase, una rutina de yoga, que va a ser una rutina de yoga de reducción, reductiva, ¿sí? Va a ser bien enérgica. Así que vamos a comenzar desde ahora con una respiración alterna para poder nivelar y balancear un poquito nuestra energía para poder comenzar al 100%. Así que vamos a ir al piso. Nos vamos al piso. Quiero aclarar que si tienes problemas en articulaciones, si tienes problemas en el ritmo cardíaco o si tienes problemas en espalda baja, es recomendable que esta rutina de hoy no la hagas, porque sí va a estar bien movidita. Así que vamos a comenzar con esta respiración. Es una respiración alterna. Lo que vamos a hacer con nuestra mano izquierda, en una posición cómoda, te vas a sentar. Vamos a poner este mudra, que es un mudra de humildad, ¿sí? El dedo pulgar es considerado Dios en la mano y el dedo índice es el dedo que apunta, el dedo del ego. Entonces, se rinde ante Dios. Con la otra mano vamos a hacer el mudra, el prana mudra, digamos, que es de la energía vital prana. Vamos a colocar el dedo índice y mayor en el entrecejo. Y lo que vamos a hacer es estimular los tres nadis, que son los canales de conducción de energía vital del prana, que en su totalidad, toda la red, son 72,000 canales. Toda la red, digamos, de transportación, ¿no? del prana, que son justamente los puntos que se utilizan en la medicina china, ¿no? De acupuntura. Entonces, lo que vamos a hacer es estimular estos tres, que es el ida. El ida comienza en el lado derecho del coxis y va subiendo todo por la columna vertebral, atravesando los siete chakras principales, y va a terminar, después de estimular todo el hemisferio derecho cerebral, que es el hemisferio que controla emociones, sensaciones, va a terminar en el orificio izquierdo. Y luego el pingala, que es el que comienza en el orificio derecho de la nariz, comienza aquí, estimula todo lo que es el hemisferio izquierdo cerebral, que es el que controla toda la parte lógica de razonamiento, de pensamiento, baja por mi columna atravesando los siete chakras principales, y terminando en el lado izquierdo del coxis. Y por último, el sushumna, que es el nadi central, el eje central, más importante para el Ayurveda, por ejemplo, porque es el que está directamente vinculado con el kundalini, con la energía vital, con la energía de los chakras. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente, hacemos este mudra en el entrecejo, y con el dedo anular y pulgar vamos a ir tapando alternadamente orificio izquierdo, orificio derecho. Entonces respiramos por el derecho, tapamos, sostenemos, destapamos el izquierdo y exhalamos profundo. Respiramos ahora por izquierdo. Tapamos, exhalamos por el derecho. Si puedes cerrar tus ojos, va a ser mucho mejor. Exhalamos por el contrario. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué respiramos por un lado y exhalamos por el otro? Porque de esta manera lo que hacemos es nivelar justamente las energías de estos nadis, de estos canales conductores. Si siento como un desequilibrio emocional o en mis sensaciones, lo voy a sentir cuando respire por mi orificio izquierdo. Y si siento que estoy muy anclado en mis pensamientos, en mi razonamiento lógico, voy a sentir ese desequilibrio
en mi orificio nasal derecho. Respiro por el derecho, sostengo, exhalo por el izquierdo. Y de esa manera voy a equilibrar mi energía vital, mi prana. Eso. Respiro. Tapo. Exhalo por el orificio contrario. Vuelvo a respirar. Tapo. Exhalo. Voy encontrando ese punto de balance, de serenidad. Tal vez sin querer podemos llegar a un estado meditativo. Ya que la meditación es estar en unión, mente, cuerpo y espíritu. Y contigo. Última respiración, tapo. Exhalo por el contrario. Relajo mi brazo derecho y voy a copiar el mismo mudra en la mano derecha que voy a apoyar sobre mi rodilla derecha. Unas tres respiraciones. Respiración profunda por nariz. Exhalación profunda por nariz. Perfecto. Vamos entonces a comenzar con esta rutina. Esto fue para balancear nuestra energía porque necesitamos del 100% de ustedes hoy, porque va a estar bien caldeado, va a estar bien intensa esta práctica. Vamos a comenzar esta práctica realizando... Lo voy a hacer de frente para que lo vean. Esta es la asana Tadasana, la asana de la montaña. ¿Sí? Vamos a hacer tres respiraciones aquí. ¿Para qué? Vamos a checar la postura. Me voy a poner de perfil para que lo vean. No quiero ni que los brazos estén hacia adelante ni muy hacia atrás, sino que necesitamos una alineación. ¿Y cómo lo logramos? La idea es que el ombligo trate de tocar la columna, lo hundimos hacia la columna, hombros hacia atrás y abajo, y aprieto levemente los glúteos, no demasiado, sino que levemente. Los pies van a estar juntos, talón con talón, dedos bien abiertos para generar un buen enraizamiento, digamos, con la tierra. Vamos a ir a la punta de nuestro tapete, de nuestra toalla, en Tadasana, postura de la montaña. Vamos a respirar hacia arriba. Vamos hacia abajo. Uttanasana. Y de aquí, en vez de llevar un pie y luego el otro, vamos a ir de un salto hacia atrás. Directamente. Sostenemos aquí tres respiraciones en Utita Chaturanga Dandasana o plancha. Para esto vamos a bloquear con los codos, en vez de llevarlos hacia afuera, los metemos hacia adentro, una rotación hacia adentro. Exhalamos, chaturanga, apoyo rodillas, metatarso, frente, balasana, postura del niño. De aquí vamos a 8 puntos. Ujjangasana, postura
de la cobra y vamos a Adho Mukha Svanasana, perro que mira hacia abajo. Es muy importante que tus talones no queden despegados del suelo, sino que puedas apoyar completamente la planta. Si no llegas, camina un poquito hacia tus manos para estar un poquito más cómodo. Manos con los dedos bien abiertos, empujando la tierra, mirándome el ombligo para alinear bien este perrito. Y nuevamente vamos a ir con ambos pies. Entonces miro mis manos, flexiono rodillas y salto hacia adelante. ¿Sí? De aquí vamos a respirar hacia arriba y flexiono un poquito hacia atrás, Anjali Mudra. Bien, bueno, ahora vamos a ir con el flow. Hasta ahora, esta vez lo hicimos para que se vean cuáles son las asanas, cómo es esta primera parte. Vamos a meterle un punch, vamos a hacerlo ahora con más flow, más fluido. Respiramos al piso. Salto, sostengo, una, codos hacia adentro, no me bajen la cadera, bien estiradito, ombligo trata de tocar columna, respiro, exhalo, chaturanga, apoyo rodillas, frente, 8 puntos, cobra, perro, miro, salto, respiro y bajo. Otra vez. Salto hacia atrás. 3 respiraciones aquí. Codos hacia adentro. El codo hacia adentro nos va a ayudar muchísimo en esta línea de poder. Y vamos a confiar mucho más en la estructura ósea más que en la muscular. Entonces tenemos un buen sostén aquí. Exhalo, chaturanga, apoyo rodillas, frente, 8 puntos, Bhujangasana. Perro, miro hacia adelante, respiro y voy abajo. Ya no voy a hacer 3 respiraciones en la plancha, directamente voy a chaturanga, balasana. 8 puntos, cobra, perro, miro hacia adelante, salto, atrás, chaturanga, balasana, 8 puntos, que es pecho y el mentón tiene que quedar entre medio de mis manos, Bhujangasana, perro, salto. Vamos, 2 más. Eso. Chaturanga. Balasana. 8 puntos. Es importante que el antebrazo esté en el piso. Bhujangasana. Perro. Vamos a caminar aquí un poquito. En el lugar. Costado a costado. Profundizo cada costado. Estiro, me miro el ombligo, miro hacia adelante. Vamos con la última de esta primera parte. Uttanasana, salto. Chaturanga. Balasana. 8 puntos. Cobra. Perrito. Y esto. Miro hacia adelante. Salto. Perfecto, Anjali Mudra. Revisamos ahora sí nuestro ritmo cardíaco. Si estoy muy, muy agitado, voy a profundizar mi respiración desde el bajo vientre. Voy a calmar ese corazón que tal vez está un poquito agitado. Porque esto sigue, ¿eh? Esto sigue. Vamos con un poco más. Yo sé que ustedes pueden. Vamos a empezar aquí desde Utkatasana, la postura de la silla. Se lo voy a mostrar de perfil. Respiro. Brazos hacia arriba.
como si me estuvieran tirando de los dedos, literal. Esto va a generar una fuerza opuesta a la que voy a hacer cuando caiga y me va a ayudar muchísimo al controlar mi equilibrio. Entonces, respiro, bajo, exhalo y vuelvo. Bien, ahorita lo vamos a hacer en tres respiraciones, así que vamos a sostener Utkatasana. Vamos a respirar, respiro, arriba, construimos, pies juntos, última, voy a armar aquí, voy a llevar manos al piso y de aquí vuelvo a saltar para hacer una plancha, Utita Chaturanga Dandasana en sánscrito. Y lo que vamos a hacer es construir también una plancha, pero con los codos, apoyando los codos. Entonces, bajo uno, bajo el otro. Subo, subo. Bajo el otro. Y lo voy alternando, ¿sí? Alterno. Subo, respiro, nunca me olvido de respirar. Perfecto. Voy a llevar rodilla derecha, codo izquierdo, codo derecho. Rodilla, perdón, era la derecha. Izquierda, codo derecho, ahora codo izquierdo. Y lo repito una vez más. Voy hacia atrás, salto y construyo silla otra vez. Tres respiraciones. Respiro y ahora sí vamos a hacer, se los voy a mostrar de frente, cuando van arriba, Utkata Konasana, que es la postura de la diosa. Otras tres respiraciones aquí. Exhalo y vuelvo. Vamos por dos más de esta serie. Respiro. Utkatasana, postura de la silla. Exhalo al piso, salto atrás, uno, dos, bajando codos, alternando mano que sube y mano que baja. Eso. La idea es que lo hagamos tres veces de cada lado. Perfecto. Vamos a ir con rodilla derecha, codo izquierdo, codo derecho. Perfecto. Hacia atrás, salto, construyo Utkatasana, postura de la silla. Respiro y construyo Utkata Konasana, postura de la diosa. Ya estoy transpirando, qué rico. No sé ustedes. Respiro. Eso. Si quieren, ahí en el lugar pueden darle un poquito de cariño a sus piernas. ¡Uf! Que sí se están entrenando. Mucha gente piensa que el yoga es relajación y también es relajación, pero también sirve para ayudar a que ese fuego interno, Agni, combustione
y nos dé esa calidez, ese calorcito para quemar grasas, quemar toxinas, bacterias. Vamos con la última de esta serie, respiramos. Construimos Utkatasana. Exhalo. Manos al piso, abro bien esos dedos. Exploto hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Rodillas. Primero contrario, luego al mismo brazo de la misma pierna. Excelente. Hacia atrás. Salto entre medio de mis manos. Construyo. Utkatasana. Respiro. Yo hago esto solamente para mostrárselos. Utkata Konasana. Una más. Exhalo. Anjali Mudra al centro del corazón. Con los dedos pulgares puedo sentir el latir de mi corazón. Que está trabajando, está trabajando. Vamos a ir entonces a un poco de equilibrio. Se los voy a enseñar primero de frente, así como estamos en Anjali Mudra. Vamos a llevar de un lado y del otro, de pierna izquierda y pierna derecha. Si lo pueden notar, es la única vez que estamos separando, ¿no? Pierna izquierda, pierna derecha. Hasta ahora lo hicimos todos juntos. Vamos a llevar manos al centro de nuestro pecho, pierna hacia adelante. Lo primero y más importante es trasladar, si voy a levantar mi pierna derecha, mi peso a la pierna izquierda. ¿Sí? Traslado todo mi peso, abro bien los dedos de mi pie y cuando siento que ya puedo liberarla, con las manos en el centro, la llevo en punta hacia adelante. Exhalo y bajo. La llevo hacia el costado. Exhalo y bajo. Y de aquí voy hacia atrás. Voy a bajar rodilla. La subo. Vuelvo a bajar rodilla. La subo. Vamos a hacerlo 5 veces. Recuerden, yoga reductivo, yoga de fuego. Subo. De aquí vamos a construir Virabhadrasana. Vamos a rotar el pie que tengo atrás. Extiendo mis brazos. Vuelvo, estiro la pierna que tengo hacia adelante. Vuelvo a llevar mi pie, el que estaba atrás, apuntando hacia adelante. Manos a la rodilla. Voy a hacer media luna. Vuelvo. Es muy importante la media luna, que la cadera esté hacia adelante y no hacia atrás, para tener un mejor balance, mejor equilibrio. Aquí apoyo mis manitos, acompaño el pie que está adelante, dejo caer aquí la cabeza, Uttanasana, me abrazo de mis codos. Y de aquí subo, respiro, hacia arriba, otra vez Anjali Mudra. Vamos a repetir esto
de mi lado izquierdo, traslado peso a la pierna derecha, libero pie izquierdo, respiro, lo llevo hacia adelante, exhalo y bajo, lo llevo hacia el costado en la respiración, exhalo y bajo, y así como está, lo llevo hacia atrás en la respiración, bajo rodilla, subo, estamos trabajando cuádriceps, glúteos y toda la zona abdominal. No dejo que se me caiga mi barriga, sino que el ombligo trate de tocar la columna. Son 5. De aquí construyo rotando la pierna que está atrás. Mi Virabhadrasana, postura del guerrero. Esta es Virabhadrasana 1. Vuelvo a rotar la pierna hacia adelante. Manos a la rodilla. Voy a hacer mi media luna. Exhalo y vuelvo. Manos a la rodilla. Al tapete. Acompaño. Me voy a quedar aquí un ratito en Uttanasana, que irrigue sangre y oxígeno. Esa energía vital de la que estábamos hablando, el prana. Para lograr una buena posición de Uttanasana, traslado el peso de mi cuerpo a la punta de los dedos de mi pie para tener un mejor balance y estar en presente. Y de aquí respiro fuerte y profundo hacia arriba, levemente hacia atrás. Anjali Mudra. Vamos a repetirlo 2 veces más con un poquito más de flow. Y vamos a agregarle solamente una torsión en el momento que estemos en corredor. Así que si quieren pueden tomar un poquito de agua, porque es lo que voy a hacer yo y se lo súper recomiendo. Hidrátense. Saludos para Pato. Mira, para Diego Jiménez. Por una letra casi somos familia. A Daniela Armenta, a Daniela Ramírez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Salud, un poquito de agua, hidrátense. Continuamos. Respiro. Voy a caer. Vuelvo a subir. Anjali Mudra. Respiro, pierna derecha hacia adelante. Recuerden que tengo que trasladar mi peso completo a la pierna de apoyo. Exhalo y bajo. Ahora el costado. Respiro. Exhalo y bajo. Respiro hacia atrás. Bajo rodilla. 1. 2, 3, 4, 5, construyo mi Virabhadrasana, hago rotación de mi pie de atrás, pie de apoyo, una respiración, vuelvo a la rodilla, hago mi media luna. Voy a llevar manos al tapete y lo único que vamos a hacer aquí es rotación, es lo nuevo. Traslado mi peso a mi brazo derecho, roto bien cerquita del cuerpo, no me alejo del cuerpo con el brazo que voy a extender hacia arriba. Respiro, extiendo, exhalo, bajo y lo meto dentro de la pierna. Eso, exhalo. Y bajo, acompaño la pierna, respiro,
Anjali Mudra. Traslado peso, pierna derecha. Respiro arriba, exhalo y bajo. Respiro al costado. Exhalo y bajo. Respiro hacia atrás. Rodilla. Uno. Dos. Tres. Estoy trabajando glúteos, zona abdominal, la pierna prácticamente completa. De aquí hago rotación. Voy a componer Virabhadrasana 1, que es la postura del guerrero 1. Vuelvo, hago rotación hacia adelante en mi pierna trasera. Manos a la rodilla. Hago mi media luna. Vuelvo, para lograr un mejor balance, como si me tiraran de los brazos a la rodilla. Manos al tapete. Vamos a hacer una rotación. En este caso, vamos a ir primero hacia la derecha. Traslado mi peso, mi mano izquierda, codos hacia adentro. Rotación. Exhalo y meto por dentro de la pierna. Ven, rotación. Bajo, acompaño, respiro, Anjali Mudra. Vamos a ir con la última, bien fluidito, respiro, Anjali Mudra. Voy a trasladar mi peso a mi pie izquierdo, respiro, pie derecho hacia adelante. Exhalo y bajo. Respiro. Al costado. Exhalo y bajo. Respiro hacia atrás. Uno. Dos. Tensen cuando van atrás. Que no quede así la rodilla, sino bien tenso. Tres. Cuatro. Cinco. Roto. Construyo. Virabhadrasana. Exhalo, vuelvo a rotar, manos a la rodilla. Media luna. Exhalo, manos al tapete. Rotación hacia mi lado izquierdo. Meto por dentro. Lado derecho, dedos bien abiertos. Acompaño mi pie izquierdo. Respiro. Anjali Mudra. Respiro ahora, traslado el peso a mi pie derecho. Muchas gracias, Pilar Resendiz, por estar aquí compartiendo con nosotros. A Vero Valderas, a Cristina Casanova, muchísimas gracias. Vamos con la última. Respiro, pie izquierdo delante. Exhalo y bajo, respiro al costado, exhalo y bajo. Respiro hacia atrás. Fortalecimiento de glúteos, zona abdominal. Estamos haciendo yoga reductivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rotación. Virabhadrasana 1. Exhalo. Roto de nuevo. Manos a la rodilla. Voy a hacer mi media luna. Como si me tiraran de los brazos hacia adelante. Caderas hacia adelante también. Manos al tapete. Traslado peso. Brazo izquierdo. Rotación hacia mi lado derecho. Dejen que estire todo. Exhalo. Lo meto dentro, dedos bien abiertos, codo hacia adentro para tener línea de poder. Exhalo y bajo, acompaño. Respiro hacia arriba. Anjali Mudra. Muy bien, guerreros.
Estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Esto fue la primera parte. Vamos a hacer el último pedacito. Vamos a enfocarnos más en la zona abdominal. Es bien rapidito. Tranquilos, tranquilos. Están en muy buenas manos. Vamos a ir abajo al tapete. Nos vamos a acostar. Palma de mi mano en contacto con el piso. Cuando respire, voy a elevar mis caderas. Voy a respirar. Elevo caderas. Exhalo y bajo. Cuatro más. Eso. Procuro que mi respiración sea todo por nariz. Bajo. Voy a respirar una. Voy a tomarme de esta manera aquí abajo de mi espalda y voy a estirar para que se metan los hombros. Exhalo, suelto las manos, las apoyo y bajo. Voy a respirar. Elevo una pierna, en este caso la izquierda, bajo. Exhalo y bajo cadera. Respiro, elevo cadera, elevo pierna. Exhalo, bajo pierna, bajo cadera. Respiro. Última. Perfecto. Ustedes quédense ahí, que a mí me queda por agradecerle. Miren, desde Argentina tenemos a Concepción. Muchas gracias, Concepción, por estar aquí compartiendo con nosotros. Y Marisa Vázquez, muchísimas gracias. Entonces, ustedes no se han movido del piso, entonces vamos a llevar piernas en punta hacia arriba. Bajo la izquierda, al ras del piso, subo, bajo derecha, al ras del piso. No quiero que me bajen la pierna, al ras. Eso. Exacto. Sienten cómo va quemando lentamente el bajo vientre. Las piernas también están trabajando, todas mis articulaciones. No se olviden nunca de respirar. Respiro al bajar, exhalo al subir. Eso. Manos apoyadas en el piso, activas, ¿sí? Para que me ayuden de soporte, para que no me caiga y no me canse de más. Voy a hacer en zigzag mientras bajo las piernas. Subo, bajo, eso, guerreras y guerreros, muy bien. Una más y me voy a quedar cerquita del piso, haciendo como una especie de bicicleta. Eso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Muy bien. Voy a llevar rodillas al pecho. Las voy a abrazar. Hago un pequeño masajito en mi espalda baja, para un lado, para el otro. Rodilla izquierda al pecho. Con brazo derecho llevo esa rodilla hacia mi lado derecho, miro mi brazo izquierdo que está extendido, vuelvo, rodillas al pecho, extiendo la izquierda, dejo flexionada mi rodilla derecha, con ayuda de mi brazo izquierdo lo llevo hacia la derecha, extiendo el derecho, miro la palma de mi mano derecha.
respiro y vuelvo. Los que puedan y ya saben hacerlo, solamente los que ya saben hacerlo, pueden hacer el halasana o arado con manos y codos activos en el tapete, en la tierra. Abren bien los dedos y llevo primero rodillas a la oreja hasta que llegue al piso. Vuelvo con rodillas, fuerza en las manos. Lo último que bajan son las piernas. Y ahora sí, muchachos y muchachas, abran esas piernas. Brazos al costado de su cuerpo. Shavasana, postura del muerto. Vamos a respirar profundo. Y vamos a exhalar profundo. En cada respiración siento cómo se está relajando cada vez más cada rincón de mi cuerpo. En la siguiente respiración siento cómo se relajan los dedos de mi pie derecho, planta de mi pie derecho, tobillo derecho. Siento cómo sube ese prana, esa energía vital, relajando cada uno de mis músculos. Pantorrilla, la rodilla derecha, muslo derecho, cadera derecha, vientre derecho, costilla derecha, toda mi espalda derecha, pecho derecho, hombro, bíceps, codo. En la siguiente respiración siento cómo se relaja completamente mi antebrazo derecho, mano derecha, y todos sus dedos se relajan completamente. Respiro profundo, exhalo profundo, se relaja mi cuello derecho, oreja derecha. Mi cachete derecho, ojo, ceja. Todo mi lado derecho está completamente relajado. En la siguiente respiración siento como los dedos de mi pie izquierdo se relajan completamente, por donde va subiendo el prana, energía vital, energía de vida. Se relaja la planta de mi pie izquierdo, tobillo, talón. Se relaja completamente mi pantorrilla izquierda, rodilla izquierda, muslo, aductores izquierdos. Siento cómo se relaja mi cadera izquierda, órganos sexuales. Se relaja el bajo vientre. Barriga. Costillas izquierdas, pecho izquierdo, hombro, bíceps, codo, antebrazo. En la siguiente respiración se relaja completamente mi mano izquierda, toda mi espalda izquierda, cuello. Se relaja completamente mi garganta, lengua, boca, nariz, entrecejo, cachete izquierdo y todo mi cuero cabelludo. Estoy en paz,
estoy relajado, estoy en balance. Ojos cerrados, respiro. En la siguiente respiración voy a ir hacia mi lado derecho en posición fetal. Respiro profundo, exhalo profundo. Siguiente respiración, voy a caminar con mis manos por mi costado derecho. Si puedo, mantengo mis ojos cerrados. Para quedar sentado en posición cómoda, manos arriba de la rodilla. Ustedes pueden continuar si quieren con sus ojitos cerrados, si quieren pueden abrirlos para que les agradezca. Muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo este espacio con nosotros. Aquí desde la UNAM, yo soy Rodrigo Jiménez, fui su anfitrión el día de hoy, fui su coach en yoga de caldeamiento, yoga de reducción. Pueden encontrarme en redes sociales como Rodrigo Jiménez Oficial, Rodrigo Jiménez con G. Oficial en Instagram. También pueden encontrarme, estoy en eSense, que es un espacio de cuidado y bienestar que está en Colonia del Valle. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en comentar nosotros y personalmente voy a contestar. Así que les agradezco muchísimo. Si quieren, pueden seguir en este estado meditativo de relajación. Nos vemos en la próxima. Namaste.